Hasta cuatro, Cyber. I said four last night. I'm the pink one. I'm the noob one. Hey, Cyber. We twinning. We twinning, buddy. Cuando el carry tiene todo el los looks de default, you know he doesn't give a shit about cosmetics and he just grinds. Leon is not a noob. I don't know, I see MR4 over there. I think it's gonna take him a while to feel strong. Ooh, someone's feeling very, very confident. I mean, it's go. If he actually grinds hard, it's still gonna take him like 3 days to get an Ignis. What is the frame? This is Leon. Right here. Look at him. Espérate, déjame soltar esto. What is the frame? Tuki. Ah, tiene un chuchu. Wisp. Tienes que terminar todos los quests principales para poder usarla. De esas florecitas les van a dar un montón de buffs, por si acaso. También, si se fijan en Wisp, Wisp tiene el fundillo más grande de todos los frames. Seriously? Porque la mía tiene booty. No, Wisp is the thick girl. Ah, pues yo quiero esa. Like, no one is thicker than Wisp. Ah, y él estaba viendo mi frame y él dice, she got boobs, I need her. Bro, en serio, de que ponte a mirar todos los frames, todos los female frames, bro. Cójanse esto de aquí, que lo voy a marcar. Esto lo pueden cambiar por Endo. Eso es importante, esa estatuilla. Eso es importante, tacho. Julio. Julio, de seguro, yo sé que tú estás aquí, te vuelo en el session. Deberías cogerlo también. Sobre todo. De seguro. Te vuelo como si te hubiera ido del agua otra vez. Seriously. No, soy yo, se está viendo como si... el agua, loco. Es que todavía hay pueblos que tienen sistemas de agua con electricidad. O sea, si se va la electricidad, el agua se va. Se va, el agua se va. Sí, es pues la bomba. Tiene sistema de bomba con... Sí, con electricidad. Me saca por el techo. Alright. We'll all wait for Kaine to arrive. I'm lost. You know I'm lost all the time. It's that Kaine doesn't like to jump. It's like... You gotta consider her, man. She's wearing heels. Era Kaine, te cogiste huevo. De los chuchu. Okay. What the fuck, man? Me dieron Endo. Endo's good. Necesita Endo para upgrade los mods. Si alguien cogió el sculpture también, ese también te da Endo. Cuando lo pilló para el trader, correcto. Ok, vamos a buscar los nidos de los perros bien esta vez. Nosotros una pose bien caótica ahí. Vamos, trigo. El mismo, Ibrahim. El mito, ya estamos ahí. Ay, Dex King, espérate. The Wisp, oh Dios mío. Tengo que buscarlo. Although, ya vieron el trailer de Kingdom Hearts 4
punto versus yeah, yeah. Kingdom Hearts 4. Sí, yeah. Hay un Kingdom Hearts 4. Final Fantasy 13 versus realizado. Va a seguir siendo Sora. Se ve como Noctis. Es Sora, pero se ve como Noctis. Eso tienen que haber conseguido gente del equipo. No, lo que pasa es que el creador, él había hecho Final Fantasy 13 versus. Pues eso es la misma gente trabajando. No, eso es el trabajo de él. No. Le puso a Sora y se acabó. Anda para el candado, oh Dios mío. Me siento viejo, ya van por el 4. Pues sí, ya cumplió 20 años. Sí. Mira, aquí hay dos nidos. Aquí hay dos. Pues si salió otro día. Sí, yo me acuerdo que jugué todos los otros días. ¿Cómo hacen? Mira, por allá hay hasta mods de Chuchu. Mira, por sí, aquí. Sí, era un mod de Chuchu, pero where's the egg? Ahí está un mod de Chuchu. Se destruyeron nidos, pa' que. Ahí se destruyeron dos nidos, no salió ninguno, vamos a buscar más. Lo saben los mods, pero se supone que destruyéndolo te sacan los huevitos. De los chuchos. Hey. Yeah. But it's still a chance, we just gotta keep looking for them. Por ahí tienen la bachata encendida. Mira, aquí hay como cuatro nid, aquí hay como tres niditos. Espérame. Están atrás. Ya me están atacando los perros estos, no me pueden hacer nada. Al waypoint deberías poder coger el loot donde está. No creo que saliera un huevito. Déjame seguir para antes. Si no salió el huevito, porque necesitamos el huevito, no los mods. Driver, ve estas flores. Pasar por encima. Eso es. A ver si las explosiones le llegan a Kaine. Vamos, Kaine, tú puedes. Espera. Sé paciente. Kaine es la que necesita el huevito del Chuchu ahora mismo, ¿verdad? No, Cyber. Bien. No sé si había. Déjame ver si.
Pero yo puedo chequear cuánto vale de plat. Si no es una jodienda exagerada de cientos de plats, puedo comprártelo y ya. A menos que tengas que conseguirlo por el quest, ¿verdad? Es un quest. Ok. El quest no te dice, cuando tú le das select al quest en navigation, no te da una misión específica. Solo te dice consigue el huevo. Dice incubate a mature Akiro using the incubator. Solo te dice incubate. Y ya tienen lo de incubate instalado, ¿verdad? Ok, solo falta el huevo. ¿Pero dónde yo compro el huevo? ¿Yo puedo comprarlo? Yo no sé, tú tienes platinum. Yeah. No tanto, pero. Yeah. Eso fuiste tú. En el market, este, se puede buscar el Kubro Egg. Y el Platinum te sale en el top rate. El Kubro Egg, mira, vale 10 plat, vale 10. Ah, yo tengo 34. ¿Cuánto tienes? 34. ¿Dónde me dijiste que es? En el market. Está saliendo entrecortado otra vez, I'm sorry. Hello, I'm sorry. No. No estoy tratando de quejarme de eso. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? En el market. En category. Si le das a L3, te deja escribir. Escribe egg. Oh. Okay. Y eso parece un Power Ranger. Ese es un skin de Zephyr. Okay. It looks like a ranger. Yeah, it looks like the red Power Ranger. Ya lo pongo. Y una vez pongas el huevo, se supone que se tarde como 24 horas en lo que crece el huevo. This game is a lot of waiting. Yep. Lots of timers. Ve, me paga un montón de cosas con timer. Yep. Para terminar la misión tengo que esperar 24 horas. Yes. It's a great game, I swear. Oh my god. Can I pay so I can go faster? Yes, actually. Yes. Where? $24. Where did I pay? Cuando pongas el huevo, te va a decir si le quieres dar rush y te va a decir cuántos plat toma. ¿Dónde está? Es el huevo. Pero, una vez compras el huevo, solo lo haces en el incubator, allá. Dice, get a incubator power core. Pero tú puedes, con hacer trading, acumular platinum, así que no... Yo no tengo un No tiene que poner un solo centavo este huevo, esto es lo que me gusta. Tú no tienes un power core. Power core. Dice, first power core can be acquired by completing the Mars Junction. Addition blueprints. Get an incubator power core. ¿Dónde dice Mars Junction? Sí. Pues tienes que clear el star chart hasta que llegues a Junction. ¿Qué le pasó a Lion? You got tired of waiting. You're like, I'm waiting for this, niggas, man.
mind waiting. These people. Okay. Sí, cuando vas para Earth, ¿verdad? Cuando vas para Navigation, Earth, a los bordes, hay unas cosas que se llaman los Junctions. Sí, pero ahí dice que es Mars. Ajá, pues tienes que ir a Earth, y entonces, porque Earth es el primer planeta, y tienes que buscar el Mars Junction que está para el norte, ya y lo... tienes que hacer todas las misiones hasta llegar ahí. Solamente dice complete Suse on Mercury. ¿Qué qué? Ya yo tengo todas completadas. ¿Ya las tienes completas? Dice solamente que falta una. Que dice complete Suse on Mercury. Complete Suse. Sí. On Mercury. Suse. Suse, Suse. Es una misión donde está eso. On Mercury. On Mercury. Mercury es el otro planeta. Suicide. Ese es un spy mission. ¿Dónde está? Su- ah, mira, aquí. Ah, pues vamos a hacerla rapidito. Déjame cambiar a uno que pueda convertirme invisible. ¿Alguien le dio 4-star? Ay, pelón. Ay. ¡Cállate! I don't know how to work this. You only gotta hit square once. Sí, o si pusiste la visión, no tienes que hacer más nada. Yo no juego este juego desde hace 4 años. That's okay. Que cuando era novia da bien. Vela, si me siguen, si seguimos avisándonos, ¿verdad? Para seguir jugando, it's gonna become second nature. This game is easy once you start getting used to it. I used to love it, so. Good, I hope you love it again, because I love playing this game. Highly sensitive information, okay? Vengan para acá, vengan para donde mí. Kaine. Where? I'm right here. Crouch, a lot. Crouch a lot. How? L1, dale L1 un montón de veces. Ahora mismo. Otra vez, repítelo, un montón de veces. Go. There you go, you're invisible. Oh. Now go. Esta Octavia. Ella es musical. Oh no. That's annoying. Ah, era acá abajo. Taking all the loot that Leon is. ¿Quién está en A? Yo. Me and Leon are on C. Vamos a esperar que. Yo voy para C entonces. Vamos a esperar que. Bueno, Kaine, you think you can get it? I'm dying. Okay. Please don't fail. Alright, cool. No cancelaron la misión.
Oh, over here, over here. Aparte de, mira, salió, sacaron para PS Plus una de Robin Hood, yo no sé si está bueno. ¿Cuál? Un juego de multiplayer, Hood. Hood, como de Robin Hood. Ajá. No, okay. No sé. Más probable como esos pillos. Yo vi para de gameplay, no sé tan mal. Nunca. Yo me puse a ver un Zyber me dijo de Godfall, yo me puse a ver un montón de reviews. Estaban bien mixed. Sí. Sí, tiene mixed reviews. Y que estaba bien repetitivo, pero lo hace bien. Pues es la crítica de Warframe. Dios mío. Bueno, pero el problema no es eso, el problema es pero Warframe tiene más variedad de misión y cosas de hacer. So tiene Railjack, tiene Open World, tiene las misiones separadas, los diferentes tipos de misiones separados. Las misiones de Gundam, eso. Sí. También los Arthur Queen, sí, pero estábamos. Ah, pero Godfall es como que un juego que salió ahora, yo lo estaba comparando con eso. Pero Warframe lleva más tiempo, que Destiny y todo. Sí, pero yo lo estaba comparando con el estado ahora. Sí. Sorry. Well, me and Hulu have a lot of fun with that game, so... Sí, está bien. Godfall is fun. Esta mañana... Ah, Hood. Uno de SpongeBob, ¿verdad? Y uno de Slay the Spire. Acho, Slay the Spire es bien bueno. Yo lo jugaba cuando estaba en la PC. Este es como que siempre que terminamos la misión, este es como que el minuto de espera que te puedes dar una cervecita fría. Si tienes que orinar rapidito, ¿va? Sigue el waypoint, bro. Pero es que me caigo. El juego te dice dónde ir. Me sigo cayendo. Necesita, ¿sabes qué? Debería conseguirte Titania. ¿Qué es Titania? Titania, ya se puede con... Dale, dale. Suena como una healer. No, she's the one that can turn into a ella hace CC y se puede convertir en un fairy. So ella se convierte como en un mosquito y entonces vuela por todo el mapa. Ah, sé que me faltaba hacer. Y hay mods, y como ella siempre está airborne, hay mods que son como que... te protegemos de 60% daño si simplemente está en el aire. Incentivo está en el aire y eso. Hey, ella puede hacer los enemigos como ella tiene los she has razor flies, so ella puede summonear razor flies que atacan gente cerca de ella automáticamente también. Ya. Y tú ves ahí. Yo estoy como por la mitad de lo que de lo que ofrece el juego. Okay.
Kaine, Mars Junction. Que sé que ya lo puedo hacer. ¿Lo puedes hacer? Go ahead, dale. Ah, verdad que lo tienes que hacer solo. Oh, God. Ah, sí, ese es solo. I'm toast. No puedo tomar. Hubiera puesto Mac. Butter toast. Necesito a Mac. Ya puede ser Mastery Rank. La misioncita del Mastery. ¿Cuál Mastery estás tú, Julio? Pues, ya no me acuerdo. Hace tiempo no lo juego. Yo estoy en... Yo es más de 20. ¿No lo tenías abierto ahora mismo? No. ¿Que dijiste que tenías la misión? No. Ah. Sale en la, si me tienen de amigos me sale ahí la lista. Diver, mira a ver si te sale a ti, porque si Kaine está haciendo el junction ahora mismo ya solita, ella tiene que estar en un boss fight bien intenso. Ya lo maté, ya lo completé, ya el primer amén. Porque el malo era de hielo y yo soy de fuego. Pues sí, sí. It doesn't work like that in Warframe. It's like Pokemon. Well, I defeated him. Underscore is I defeated underscore. Him. So. Si tú haces todos los junctions y completas todas las misiones, saca el Steel Path, que ese es el endgame. Ahí es normalmente donde yo me paso peleando. Salió. Mira, pues, ¿cuál es la situación? Seguimos con blocking Julio. ¿Qué le doy a Begin Random Incubation? No, no estoy online, mala mía. No estoy online. ¿Estás jugando o qué? Yo no puedo jugar hoy, por si acaso. No sé, me esmeren. Are you sure? Yep. Yo solamente lo estoy viendo ustedes. Okay. Por hoy. Sí. Por hoy. Para la próxima tú haces carry. Sí. Ahí no hay problema. Dale. Esperamos que tengas todos tus quests completados para el miércoles. ¿Los quests de qué? The New War. De la nueva guerra. The New War. Silver Grove, Limbo Theorem, todito. Ah, no, yo tengo todo excepto New World. Ya estoy ahí, yo estoy ahí. ¿Qué son Control Modules? Control Modules es un resource. Yo hice hasta el quest, hasta el quest ¿dónde de... ¿Dónde está en tu crafting table? No, ahora Begin Incubator. Y voy a Begin Random Incubator. Yo estoy hasta el quest de Red, ya lo hice ya. Los quests. Ok. ¿Qué tú estabas preguntando, Kaine, en los incubation? Sí, porque me sale como que... Begin que incubation. Te pregunta si quieres random incubation o si quieres ponerle unos imprints o algo así, sí. ¿Verdad? Dale random.
Imprints es como para decir, quieres asegurar que te salga una raza específica. Ah, para lo de o si alguien. Exacto. Exacto. Yo me paso farmeando gatos y perros con imprints específicos para como que conseguir looks específicos para tirarle fotos, y hay gente que paga un montón de plata por looks exóticos o mezclas extrañas. Ay, me sale un perro negro. ¿Le diste rush? Yes. Oh, shit. Que okay, le ponga nombre. Dice que es un film Rasta. ¿Un qué? Un film Rasta. Se ve como Kimbo. Ah. Raxa. Sí. Es un Raxa. Es un really okay. Hideous dog. A veces como Kimbo. Aim her. Vamos a ponerle. Chuchu. Ningún. Yo mandé el invite. Ahí ya no. Bueno, no sé si ya lo aceptó. Ni que falta es Kaine. ¿Está chiquitito o le diste mature? Está chiquito. Si vas para el incubator, le puedes dar mature for combat. Y después le puedes dar equip en los companions en el arsenal, uh-huh, para que te los lleves a misiones. El mod de ellos no es vacuum, es fetch, pero fetch coge más el range es más grande del sub vacuum. ¿Qué? Le doy claim pet. Oh, ya. Yeah. Yeah. Always. ¿Y ahora qué le doy? Al incubator. ¿Qué tiene? ¿Qué te dice? Nada, el perro está ahí al lado mío. Está ya está mature. He looks like a baby. ¿Ya está grandecito? No, es a little baby. No te entendí, I'm sorry. Qué chiquito. Pues va para el incubator. Y entonces, en el incubator hay una parte donde te dice como que rename, consign, learn for... about la raza, mature for combat. Dale a ese. Y entonces... Say the uncover Orion. Take your career to Earth to recover the color. Okay. ¿Qué dice? Lotus me dijo como que tengo que ir para Earth. Para claim the color. Okay. Volví. Ah, eso es más probable recordándote que haga otra misión, otro quest. La puedes ignorar si quieres. A menos que quieras hacer tu quest. Dice... Defend your hero in combat. Esa es la misión. Defend your what? Your hero. Okay, esos son quest missions del Kuro específicamente. Yo creo que tienes que hacer eso solo, no sé. Seriously? Tienes que hacer quest solo, déjame googlearlo. El Joncho. Trata uniendo todo el squad, a ver. Joncho es solo, creo. No, pero no, es un junction. No es un junction, es como que parece que una de las misiones que los quests te dan, que aparte de los del Star Chart, de los que puedes escoger en Navigation. Ah, eso es... Algunos son solo, algunos. Ok, ahora que está en el squad, mira a ver si puedes escoger esa misión. ¿Cuál misión? La que dijiste del Kubro. Azul. Dale. Puga. Dice que no puedo. Porque
Your master rank must be 5 or higher. Yo ni sé en el que tengo. Master rank. ¿Para qué? O sea, vamos a le pone esos requerimientos, acuérdate. Master rank. Yo pero para el cubro. Para el cubro, sí. 4. You're in 4. Tienes que subirle rank a tu weapon para subir el mastery rank de la cuenta. ¿Te imaginas cómo esto fuera realísticamente? Naves espaciales viajando a miles y miles de millas de horas el segundo, ¿verdad? Tú casi ni sintiendo la fuerza dentro por el sistema de autogravedad regulándose. Después imagínate. Yep. Freaking. Bueno. Tratando de moverlo solo un centímetro el guía. Nosotros sentimos eso todos los días cuando guiamos un carro. Estamos a 60 millas, igual que el carro, y estamos enteros. 60 millas por hora. Right. Sí. Ponle, te doy un ejemplo. Pero si vamos a 50 millas por hora. Como yo hago. El poder de mi frame. R1. Y cualquiera de los. Face buttons. En la parte de abajo a la derecha, cuando le das a R1, te dice cuál botón es cuál habilidad. Ah, tiene Ember. También el swipe, tú haces swipe al control de al touchpad, también te tira los poderes. A veces es un poco indeciso cuál poder te tira, just in case. Ice cream! Mami, yo quiero el Sonic de radio. Quiero el manteca de Sonic. Mira, dame la paleta de Shrek. Esas paletas ahí. Una paleta que parece que cogió el autobús cortito. I am taking the biggest carry in my whole what? Career. ¿De qué tú hablas? Loco, yo no estoy haciendo nada aquí. Mira la bolita esta, esto está ayudando. No se ablanda. Está ablanda. ¿No viste la bolita? Mira el piso, se ven como si hubiera. El piso parece como la cosa esta de Windows Media Play, el que se mueve con la música. Ya. Yeah. El beatbox. Exacto. Es que como el mallet de Octavia casi no se ve. Talk about the carry. Este hombre dijo talk about a carry, vela que cuando termine la misión voy a estar mirando quién hizo más damage. Absolutamente nada.
No ha tirado ni un solo poder, touch my arm. You're watching my screen, right? Hey. Está cayendo el equipo bien. No. Don't look away from me. Don't look away from me. Get back over here. Where you go? Come back here. We just chilling here, bro. Come on, watch. I got you. Style on him. Yeah. That's what's up. We dancing. What's up? I'll get you soon, dangers. Grupo Caris. Esto sonó como el de Three Stooges. Ah, que no se escucha con eso. Can't hear anything. Utilizando OBS, no se va a escuchar el juego. Oh, shit. Yeah, it'll be shit. Mira, hay un boss ahí. Did I kill it? Creo que sí. Talk about the biggest carry in my whole career. Logo. Oh shit. You wanna do more? No. Okay. Bueno, si vamos a hacer misiones infinitas. ¿Esto era de tu perro? No, I don't think so. No, porque mi perro yo no lo vi. Yo creo que no, I didn't equip him. I think it did. Pero tienes que ir para el arsenal. Tienes que ir a donde está tu death cube. Y tu death cube tienes que ver si lo puedes reemplazar por el perro. I like my death cube. No se puede usar los Ok, perros. Then you have... No. Pues tienes que hacer un choice porque el perro puede recoger cosas desde más lejos también. Ah, bueno. Pues, si sabes robotcito. Pero mi DQ tiene no un... Y puede editar tu perro con otros mods. Claro, tu Death Cube tiene una pistola, pero tu perro puede... Tiene más critical chance, o lo puedes hacer más como que status, o lo puedes hacer venenoso, o de fuego. Y las razas de perros diferentes tienen habilidades especiales. Igual que los Sentinels. Julio, ¿tú te acuerdas de los perros? Sí, los cabats. Ok. No, los perros son los cubros, no. Pero ayuda... Ayuda a KN, que voy para el baño. Aquí dice, Sombra cannot be accompany you into your mission, they recovered the half a color. A color. Repite de nuevo. Que necesita un collar, mi perro. Ah, sí. Y pues es que no me acuerdo, eso fue hace... Hace 4 años atrás. Hace un montón, se está empezando. Cuando Trump estaba sí, el presidente, ya estoy cancelado. Esa es otra misión, mano. La de collarme el perro. ¿Y dónde se consigue esa misión? ¿Has to do it alone or? ¿On her? Creo. Downgrade. No se vaya nadie. No hay nadie. Ah, ya la encontré. Vale, no. No empiezo todavía, no sé si la puedes hacer solo o no. Yo no soy el líder, creo.
just started the other one. How can I select this one? Laser. Es un single player. Está bien, yo lo hago ahora. Sí, me acordé. Pasa es que al final del quest de lo del Kuro, de la del animal, es que te dan ese collar que tú se lo das. Que tú se lo pones. Ya te va a ver el collar. Cogí la misión. No he visto el collar. El collar. No te dejas hacer la misión sin el collar. Oh my god, acabo de escuchar a esa sombra. Ya, pero ya tú lo tienes, ¿verdad? El chuchito. Sí. Yo me imagino que es hacer una misión y luego entonces a intentar ver con poniendo el animal. Tiene que hacer una animación si el animal. No, el animal me está acompañando, pero toca defenderlo. Ah, no. Te está acompañando ya. Yo Sí. pensé que era que tú no lo podías acompañar la misión. Si tiene que defenderlo, es que como está en nivel bajito, pues eso pasa. Tiene que defenderlo. Vas a tener que defenderlo, sí. En lo más que pueda. Mientras lo más te acompañe a las misiones, pues más tiempo va a sobrevivir. Va a subir de nivel. El animal tiene que subir de nivel hasta nivel 30. Así son las cosas, lamentablemente. Está bien débil porque tiene bien poca vida, pero tú le puedes poner unos mods para que le suba la vida, creo. Sí, los tiene. En la parte de customizar el animal. Después hay unos mods que vienen que le suben la vida del cubo, pero si está empezando, pues ya creo que no tiene esos mods, tiene que seguir jugando. Te toca jugar segundo. Tiene que seguir jugando para que te salgan esos mods y entonces se los pueda poner para que te dure un chinchín más. Esa es la que hay. Hay unos mods que yo añado unos ataques, qué sé yo, también. What happened? Si ni me acordaba que tenía Battlefront 2 en el Play 4 o algo. ¿Sotodiste? Ah, bro, en serio, había. Yo lo tengo aquí puesto. Déjame darle, déjame darle, bro. Déjame darle, darle. Yo lo tengo ready to go. Chico, man. Qué Nada. vergüenza. Estoy aquí Ok, viendo. volvimos. What an embarrassment ¿Qué está to this pasando? ¿Cuál es la clan. situación? Pues que es una misión sola. La del quest. El chucho. Y una vez la termina, le da. Se supone que le dé el color ese Collar. que necesita. Exacto. Ok, una vez ya termines eso, todos los otros perros o gatos que hagas, no tienes que preocuparte de eso. Pero, y dice que lo está acompañando, pero lo tienes Sí, que pero está defender a cada acompañando, rato. pero toca defenderlo.
Y si es del quest, pues es que el quest se inventó algo de una historia. Una vez ella haga eso, no va a tener que hacerlo otra vez. Una vez ya se haga eso, lo puedes hacer desde la nave. No tienes que llevarlo para misiones para conseguir un color. Ya lo va a tener automáticamente. Porque a mí, yo me paso naciendo gatos y perros todos los días. ¿Cuáles son los gatos? Los cabats. Hay uno que tiene un buff que se llama Charm, que tiene un chance de darte double resources y double credits como por 2 minutos y medio. Y a veces hace stackable, solo le da proc varias veces corrida. So es como que multipliers de times 8, times 4, normalmente como por 1 minuto completo. Los gatos venden más que los perros, eso te lo dejo saber. ¿Quién está ahí? ¿Quién fue eso? Otra vez, ay, estaba otra vez en los pecados pasando por aquí. Sí. Y por ahí una misión de Júpiter. Bueno, Déjame despertar aquí al... ¿Qué son estos? De lo que Leon está esperando ahí pacientemente. Vamos a despertar al Big Papi del juego. Todavía está esperando, tío. Tírense algo, tío. Tírense algo en lo que esperamos acá, Inés. Mira, mira, déjame poner algo. Vamos a hacer un rescue. Como no... Yo no veo el screen de... Mira, mira, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está el rescue de este planeta? Aquí. ¿Qué carajo dice esta noticia? Video games dehumanize people of color. What? That's Es una pregunta para Javier. Javier, ¿tú te sientes deshumanizado ahora mismo? Well, pregunta. I'm gonna make this thing worse, man. You know me. Julio, tú también eres black. I just better shut the hell up. Tú estás streaming ahora mismo, yo puedo exagerar el chiste. Dale. It's recording, pero dale. Yeah. Dale. Zyber, tell me, how does it feel? Please, explain to us, how does it feel as a person of color, right? I think you're a person of color. I think you've told me that before. I'm not too sure, right? I've been to your wedding, but I'm not too sure. Please explain this to me. How does it feel to have video games force you to experience the life of being considered less than human? Yo estoy tratando de imaginarme a Zyber tirándose como un rant como a la Alfa Omega, sí. Ay, los videojuegos son racistas. Se acuerdan de ese tipo. Racist games. Racist. No me siento representado. No me siento... I hate my racism in gaming. There's racism in gaming. Papi, ni el juego de Afro Samurai, no me siento representado. Even my Warframe right now is white. Isn't your Warframe a white boy? It's a white woman. It's a woman. Your Warframe ain't a woman? What the fuck? Are you sure? Yes, my Warframe is white. It looks like a feminine body. Exactly. Pero yo no creo que una... It's not a woman. But Zyber, you have the option of paying money to make it not white.
cancelado. Cancelado. Cancel. Yo, Leon, if you're listening, this is what happens. When a conversation escalates to racism. Video games commit violence to black people. Every single day. 24/7. I'm sorry. I'm sorry, it's difficult for... I'm not gonna go there. I'm not gonna go there. No, no. Well... Estoy aquí con los chistecitos y estoy bien perdido. Just follow the waypoints. Don't let the hostage die. I was about to say something I was really sure if you guys would be okay with it or not. Like, dude, seriously, like, go ahead. We're okay with anything. Just go ahead and... I'm sorry that it's harder for people of color to smell better. Oh! Cancelado. 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 Eso es del racismo que te enseñan en la escuela. That's the racism you do learn in schools. We're not white in this conversation. Yeah, really. Fucking superhero drop. I don't think Leon liked that joke. Jaime, ¿cómo está el defense? Ya, ya lo terminé. Estoy bregando con los mods. Okay. Aquí terminamos el rescue este. Te mando el invite. Porque tú querías hacer un defense ahorita, si nos vamos a tirar un endless mission como un survival on defense. Yo voy a poner frame ese que tú me dijiste. Déjame chequearlo. Hydroid. Eso chequea en el market. Ese lo puedes chequear en el market si le escribes el nombre. Ese a mí me gusta porque los Hentai Tentacles tienen un mod que tú puedes comprar de los Syndicates. Yo te lo puedo conseguir de gratis. Que te deja hacer que los enemigos, cuando el Tentacle lo coge y mueren, sueltan doble el loot. So, consiguen más mods, ¿verdad? Eso es como que la meta, conseguir una misión que les dé como que todos los mods para que puedan escoger. Porque lo más frustrante del juego es no teniendo los mods para hacer los builds. Kaine. ¿Dónde es que está el frame que tú me dijiste? ¿Dónde es que está Kanye West? El frame. ¿El qué? El frame ese que tú me dijiste. ¿Dónde estás? ¿En el market? ¿En el market? En el market. Si vas para el market y le buscas el nombre, es Hydroid. Con H-Y. Y después D-R-O-I-D. Te va a salir un precio de plata, pero creo que puedes comprar un blueprint para crafting. Una cosa fea, con tentáculos. Y parece Davy Jones, de Pirates of the Caribbean. Y puedes comprar el blueprint. Puedes comprar el blueprint por 50,000 credits. Sí, tengo el... para comprarlo. Y entonces tenemos que... ¿Tienes el plat? ¿O los credits? Credits, para comprar el blueprint. Ok, pues tenemos que farmear las partes. Sí, que voy a chequear ahora de cuál boss suelta. It looks horrible. You can buy skins for it, okay? I can help you farm the plat for it. Okay, but... Él es el que vuela. El que vuela es Zephyr. Zephyr. Hydroid es el tentacle monster. No, yo estoy buscando el
Ese es Zephyr. Z-E-P-H-Y-R. Z. E-P-H-Y-R. ¿Cuál es? Z-E-P-H-Y-R. Z-E-P-H-Y-R. Sí. Seis letras. This is specialized in air attacks and mobility. Yes. Ya lo sé, brutal. Zephyr es... Tiene unos tornados que tú puedes hacer que persigan los enemigos o que se queden en sitio. Y si disparas el tornado, eso le hace daño a todos los enemigos atrapados en ese tornado. Yo tengo el preference. Ese... No. Ese lo tienes que... Tienes que unirte a un clan, ir al dojo, y comprar el blueprint y las partes del dojo clan. Yo estoy en un dojo. Tú estás en un... Tú tienes un clan, tú puedes ir a un dojo. Yeah. Y el clan ha hecho el research para tú poder conseguir Zephyr. No sé, déjame ir para el dojo. Pues tienes que ir al dojo, ver si está el laboratorio, el Tenno Lab Dojo Room, si lo tienen construido y después si hicieron el research para poder hacerlo. Tengo, porque tengo un par de dojos aquí. Pero esos son los que son, están como en un semicírculo por el borde, ¿verdad? Sí, yo tengo uno que se llama, hay uno, ayúdame. Hay uno central en el medio. Lotus Alliance. Alliance? Yeah. ¿Tú estás en una Alliance? Dice Lotus Alliance. Como yo no estoy viendo. Nada, se supone que en el dojo, ¿verdad? En el medio, no en el semicírculo, se supone que haya un puntito como si fuera una misión. Sí. Ese es el dojo de tu clan específicamente. Ese es el que necesita tener el research para tú poder conseguir ese Warframe y como dos o tres más. Se llama Lotus de Alliance. Grab. Lotus Alliance. Ah, pues chequeate a ver si te dejan entrar. Esto fue un dojo que alguien le metió un montón de chavos, yo me acuerdo. Ok, that's good. That's good. It was a long time ago. Less farming you gotta do. Cualquier cosa yo te puedo invitar al clan donde yo estoy más probable, pero como quiera. Already having it's good. Dame cheque, pero ya me acuerdo. Llevo... Como yo siempre estoy farmeando plat, yo ahora mismo tengo como 600 plat. Cuando yo reciba cupones, voy a tratar de mandarle a ustedes cositas como un Warframe o algo así que no salga. Dependiendo okay. Lo que tenga. Déjame. Ver si mi pantalla quiere cooperar para que pueda ver, porque no sé dónde tengo que ir. ¿Estás en el dojo? Es gigantesco. ¿Sí? Dale start. Dame, hombre. Y cuando le das start, debería haber un cuadrito que dice Fast Travel. Y chequea a ver si ahí te dice Tenno Lab. ¿Lo pueden ver? Yo sí. Dale start. A ver, ¿qué es lo que está pa? Nice skin. ¿Eh? Yo lo tengo así, ni yo lo tengo así. Fast travel. Y ahora se fue. Ahorita lo estaba viendo. Ay, este juego da problema. Pero solo dale en el dojo, dale start. Busca la área, busca a ver si en el menú te sale fast travel. Ajá. Uh-huh. Y mira a ver si hay uno que dice Tenno Lab. Como que el laboratorio de los Tenno. Y en ese cuarto,
si lo tiene, dale fast travel a ese cuarto y entonces ahí va a haber un monitor, entra el monitor y ahí debería haber una selección bien grande. Dependiendo del tamaño de del clan y que tengan, pueden haber varios warframes que tú puedas conseguir las partes. Okay. Yo creo que eso. Banshee Research. Banshee. Creo que puede haber Banshee, Wukong, Zephyr. Research, Valkyra Research, Taikyu Research. Valkyrie también, Research, eso no lo puedes hacer todavía, tienes que comprar el Research primero. Bolt Research, Nesha, hay que buscarle Nesha. Nesha, bueno, Nesha es un fanboy. Silva es... Oh. No lo veo. Es decir, decir que alguien... decir que un Wolfram es un trap te cancela. Un trap. Nesha es un trap. Esa es la descripción perfecta. No, acuérdate que el dios... Es un statement tan cierto que la compañía tiene que banear gente de General Chat cuando lo dicen. Sí, pero es como Smite. En Smite Nesha es así. Ok. Nesha es un tank. Nesha en este juego es un tank también. Tiene un Fire Shield que es súper bueno. Como la leyenda. Es bien slidey. El passive de él te deja slide más rápido y más lejos. Como si tuvieran mantequilla en los pies. No tengo... No tengo research. Los resources para los research. No me sale el cipher. Pues... either farmear para hacer el research o buscar un clan que ya los tenga. Y una vez te cambias de clan, tienes que hacer un dojo key, que eso tienes que pagar plat para rocharlo, o esperar 12 horas. ¿Qué vas a hacer? Comprar el frame. ¿Comprar el frame completo? Tengo que ver cuánto sale. Eso es como 300 plat, más probable. En real money son como 40 pesos. Ay, bien. O en mi mente, como dependiendo qué estamos haciendo, como uno o dos días de farmear y tratar. Ah, bueno, es que tú eres cuenta bajita, tú no puedes hacer muchos trades con gente. El MR que tú eres, ¿verdad? Kaine yo creo que es 4, Zyber 1, yo soy 23. Tú puedes conseguir mods y loot, ¿verdad? Que yo te puedo ayudar a conseguirlo y puedes ir a intercambiarlo con gente para ganarte plata. La cuenta que tú eres es el límite de trades que tú tienes. So Zyber solamente puede hacer un trade por día, tú puedes hacer 4, yo puedo hacer 23. Tenemos que farmear un par de cosas y Zyber tiene que subir a MR2 para poder hacer trading y entonces poco a poco les voy enseñando cómo funciona la cosa. Y a la misma vez yo también farmeando para ayudarlos a conseguir frames. Porque ya tengo todo lo que necesito, no necesito el plat. Okay. That's gonna take a while. We're talking a lot. Y'all wanna play something? Yeah, just start something. Let's do something. Leon's like waiting, like, man, this nigga won't start. This Zyber just dropped an M-bomb. It's like, these niggas talking a lot. I am, yeah, I'm looking at what I said. Okay.
Quiero volar. Sale 200. El Spring de Cypher. ¿Qué sale 200? El Spring de Cypher. De Cypher, ok. Zephyr. Este, en los daily login hay chances de que te salga descuento, ¿ok? Uh-huh. Si a ti te sale un descuento, déjame saber y yo te doy el plat que te sale el precio descontado. Si a mí me sale el descuento, pues yo lo uso y te lo mando como regalo. Entonces, porque me sale ahí una misión. ¿Cuál misión? Sale negro. Saya Pejo. ¿Cuál? Saya Pejo. Saya Pejo. ¿Salud? ¿Qué dijiste? No. Saya. S-A-Y-A. Pejo. Ah, eso es. Ese es el quest del Open World. Ah, el quest. Sí, ese es el quest de... Ah, ese es el quest para sacar el de Earth Cirrus. Sí, sí, es un quest de Warframe. Para sacar un Warframe nuevo ahí. Bueno, nuevo, no. ¿Pero vas a hacer el quest o quieres hacer misiones juntos? Porque los quests yo creo que tienes que empezarlos solos, ¿verdad? Sí. Sí, los quests son solos. No, vamos a hacerlo. Sí, y Alright, let's just play some shit then. Vamos a ver. Para farmear, para hacer algo. Para aprender a bregar como. Yeah. Ember. Yeah. Déjame tirarme un tentacle monster por ahí. Déjame apuntarme el hydroid. ¿Quieren hacer un defense o quieren hacer un survival? Algo larguito para que haya loot. Sí, sí. Dale defense. Defense, dale. Déjame asegurarme que tenga el mod para el loot puesto. We should be good. Let's do this. Vivo Jenkins. ¿Ya tú me invitaste? Yes. Te sale como si estuvieras en el squad, en la parte arriba. ¿No te sale como si estuvieran cuatro fotos una al lado de la otra? Yes. En el top left. Sí. Ok, pues está en el squad. Good. Que encontraron de que fragmento de asteroide que mató a dinosaurio. Sí. Ajá. How would you be able to identify that? ¿Sabes cuántas rocas hay en el mundo? Y alguien supieron que esa piedra específicamente. Like, ¿qué? ¿Tiene un sabor específico? ¿Quién le pegó la lengua? ¿Dónde diatres ha estado esa piedra, mano? ¿Qué si así es como empieza el apocalipsis zombie, Dios mío? Lambieron la piedra para ver si era el sabor específico. Ahí cogieron la bendita bacteria. Viene, aparece el dinosaurio zombie. Mira, ustedes querían ver el monstruo de tentáculo. Mira. Sácata, mira el piso ahí. Rayo. Oh my god, salir, no. No me gusta esto. Ese hydroid. Is what we call the hentai boy. Hasta los developers se quedan callados cuando hablan. They're like, don't ask us our inspiration. Cuando ves todos los látigos estos caminando por ahí. Bendito cuando hablen de Garuda y de uno ahí que parece un priest.
Garuda, ¿verdad? Parece un Blood Priest. Fucking Bloodborne Warframe. De que llega Garuda, tacho. O si no, Necros, que parece que es como si fuera un Necros que parece que tiene una bazooka metido dentro del Speedo o algo así, el calzoncillo cuando lo ve. Ya, ya, en serio. Si lo pintan de amarillo, parece un guineo completo. Cancelado. Canceled. Busca Necros gameplay. Ay, no, me van a cancelar en internet. Oh, Dios. No, free. Everyone stops fucking around when someone says Daddy Necros. Necros gameplay. You have been noticed by the government of China. Oh, Dios. Oh, China. Beijing. ¿Te imaginas el gobierno tal te baneó de yo no sé dónde? Eso tiene que ver. ¿Qué fue lo que dijo John Cena? ¿Bing Chilling? ¿Eso fue lo que dijo? Yo ni me acuerdo lo que él dijo. Como si estuviera comiéndose una barquilla de McDonald's. ¡Bing Chilling! Sí, el día que digo, I'm sorry. I'm so sorry, I spoke Chinese. I'm so sorry. Aine, tú estás usando Ember, ¿verdad? Yeah. ¿Sabes lo que te hace cada habilidad? Bueno, yo sé que este tira Fireball. Hay uno que tira Fireball. Hay uno que te da defensa. Y hay otro que es como un círculo que expande, que ese le quita defensa a los enemigos. Y entonces el triángulo, tienes que brincar en el aire para usarlo, porque solamente funciona con los que puedes ver. It's got that, ¿cómo se llama ese mechanic? ¿Cuál? Cuando es que tienes que tener como que un line of sight. Ah, es como un missile. Como, ajá, como decir, si tienes una pared entre medio, ese enemigo va a sobrevivir. Uh-huh. Aunque esté más cerca. Cuando Ember tiene un montón de rage, esos meteoritos. Deja el mapa completo explotar de una. Yo, Zyber, what's up, bro? Aquí, being carried. Ay, no tiene nada inventado. I see you. Hey, yo, what's up, bro? Hey, yo, what's up, whoop? There's some stuff que, para equipar cosas de inventario, es en el... Whoop? En el arsenal, en la nave. Se
I'm chilling, my boy. Loco, yo empecé Steelpath, el de empezando el juego de nuevo, o sea, haciendo las misiones en los planetas de nuevo, como Stranger Hard Mode, no pude. La primera misión me mataron. Hacho, si quieres ayuda, dime el frame que quieres usar. O sea, lo que he estado haciendo como que los últimos 3 meses jugando es literalmente haciendo como que un build para cada Warframe de Steelpath que sea bien fácil manejarlo para no morir. O sea, mayoría de mis builds necesitan like understanding of what you're doing y coordinación. Pero una vez ya tengas eso, son fáciles de usar. If you need some help. Sí, probablemente necesita ayuda. Porque no, aunque yo no sé que yo tenga de eso del Steelpath. Ladies and gentlemen, alguien el que quiera esto es para que tenga más energía, ese flow. Ah, yo tengo flow instalado. Oh, okay. Flow. What? Oh, no. Yo pensé que ese what the fuck era como que, oh, I'm disappointed in myself. Funciona. ¿A alguien se le acabaron, terminaron de calentar los pizza rolls? Los tostinos. ¿Cómo eran los totinos pizza roll? Este micrófono mío, mano. Espérate, hombre. ¿Cuál era el? Holy shit. ¿Ustedes llegaron a ver los Secret Saturdays? Sí. Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que eran Secret Saturdays. De uno que era un anime que... Ay, Dios mío, cocinaban un plato y después los platos se convertían en personajes y la fuerza era dependiendo como que qué emociones el chef usó mientras estaba cocinando, la calidad de los ingredientes, como Pokémon, y después se tiran a pelearse. ¿Usted se acuerda? ¿Usted llegaron a ver eso? ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, yo vi todas las episodios de Super Saturdays, pero... Damn. Entonces, espérate, Secret Saturday no era el sábado completo de como que lo de WB Kids o lo que sea, que daban un montón de shows los sábados, ah, por la sí. mañana. Pero eso se llamaba The WB Kids. Sí. Solo era WB Kids, Secret yeah. Saturday era un show en sí mismo. Un show, pero sí, eso era un show que daban en Cartoon Network. Ok, pues yo me estaba refiriendo así a WB Kids entonces, que dentro de eso había un anime de gente que cocinaban platos de comida y después los platos se peleaban como si fueran Pokémon. I think I remember. ¿Was it an anime o era un American action show or something? Yo no sé cuál era. That was like decades ago, bro. Eso era como Cubits. Claro, ¿o es CGI? ¿Was it CGI or was it? Yo no, de seguro, yo no creo que era CGI. Yo me acuerdo viéndolo a la misma vez, o antes, como que a la misma vez, como que durante las mismas épocas que estaba viendo un cartoon que era como de gente de lucha libre. O un anime que era como que de gente de lucha libre. Super Wrestling Championship. No, Mucha Lucha me acuerdo, pero ese no es el que digo. Uno que era como que se daban pile drivers desde el espacio o algo así, brincaban como 500 pies en el aire.
y se daban un pile driver o una power bomb. Estoy tratando de recordar. Que uno de ellos tenía como un mohawk, pero el mohawk era de carne, como que era el casco de la piel que estaba en forma de mohawk. Ah, ese era Ultimate Muscle. Ultimate Muscle, ese mismo. Sí, yeah. Y yo como que, un monja de carne. Ah, era Ultimate Muscle. Ultimate Muscle, ahora sí. Pues yeah. Pues a la misma vez que yo, en la misma época que yo veía Ultimate Muscle, yo veía ese cartoon de los platos de comida. ¿Cuál era ese? ¿Bobo Bobo? No. No, Bobo Bobo era el del tipo que le salía el pelo rubio por la nariz. Quedaban para ese tiempo. No me acuerdo qué era. El personaje, yo creo que era como que. Creo que el personaje principal estaban tratando de copiarse como de Yu-Gi-Oh! Porque Yugi tiene como que negro, amarillo y rojo en el pelo. Pues el personaje principal tenía eso también. El personaje principal. Era como que semi rip-off en el diseño. Pero entonces el concepto era diferente porque, ¿verdad? El tipo de comida, la cultura, la calidad de los ingredientes, todo eso lo afectaba. Estoy tratando de recordar. Sí, que... Lo único que me acuerdo de esa época es Metabots. Metabots yo me acuerdo también, pero ese era de Cartoon Network. No, Metabots no, era de WB. Fox. Era de Fox Kids. Era Fox. Sí, era WB Kids. WB Kids. Oh no, era Jax. No, Metabots era de Fox Kids. Sí, exacto. Jax. Yo también me acuerdo de ¿cuál era el otro que era como que juego de carta? Eso, que se fue como para Duel el... Master. 2004. Duel Masters. Yes, yo me acuerdo que tenía el juego de Game Boy Advance. Yo tenía juego de cartas y tenía como un Lego cuando tú tirabas las cartas. Que era una bolita que se transformaba. ¿Ustedes se acuerdan de Bionicles? Yeah, ese era el de Cartoon Network. I love it. Yo los montaba y mis compañeros de colegio me decían, ¿por qué a ti te gusta eso? Eso es de nene. Y yo, fuck you. Metabots, el simbolito parecía como un honeycomb, ¿verdad? Sí. Metabee. ¿Ustedes se acuerdan de los de... ¿Ustedes llegaron a oír de los Robopon? ¿Es Robopon? ¿Cómo puñetas se llamaban esos de Game Boy? Había uno que era como una copia de Metabot. Que tenía como... Que era como Digimon, pero Pokémon, que los podía fusionar también. Uh-huh. Eran animales. Pero era de robotcitos chiquitos. Habían robots de animales, pero el flow era que todos eran robots. Was it anime or... Ese era un juego, esos eran juegos. Uh-huh. Yo creo que me acuerdo algunos de ellos siendo de Game Boy, hasta de Game Boy Color, Dios mío. Se me está olvidando. Resumoniales en los tentáculos para el Cari. No es Beyblade, no es Digimon. Yo tengo la cosa esa del show para tirar los Beyblades. Yo tengo el stage ese, el dome. Sí, el stadium. David lo tenía, ¿no? ¿De quién era? Ah, era de... The Beyblade Stadium. Acho, yo tengo por ahí. Acho, eso era tan divertido. Yo pasaba tanto tiempo con eso. Yo tengo el juego de PlayStation 1 de Beyblade. Acho, ese juego era tan divertido. Ay, mi era White Tiger.
baby. White Tiger, yes. Ese no es el principal, ¿verdad? Ese era el rival. Sí. Ese era el que se vestía como chino. El principal dragón, algo así. Hey. Ese era el que era como el Gary Oak de la serie, el edgy rival. Sí, pero yo still like el him. Sasuke. Sí, te aseguro que también te gustó Sasuke. Sí, me gustaba Sasuke. Yeah. Pero ahora que soy mayor, es Kakashi. ¿Tú nunca te pintaste el pelo rosita? Sí, cuando me lo pinté rubio. Ok. Kakashi, ahora que yo soy mayor, yo digo Mike Guy es el mejor. No, el mío es Kakashi. No, mano, que, tú llegaste a ver Mike Guy vs Madara. Yeah. Yeah, bro. Kakashi ni le llega a los talones a Guy. Kakashi no le llega ni a los talones. Kakashi sacó su sano después, y I'm like, okay, alright. Y ahora... Kakashi se desgastó, trató de darse guille de Genry Usa y se desgastó. Fucking Genry Usa ahí, ese fucking viejo UP. ¿Verdad? Si yo digo Genry Usa ahí, saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Mis cosas están subiendo mucho de nivel. The name. ¿Ah? Que mis cosas están subiendo ¿quién? De nivel. Genry Usa ahí, Yamamoto. Creo que es el segundo nombre. Ese es el viejito de Bleach, que es el líder de los capitanes. Ese tipo está fuerte. Está en la madre. La fucking pelea con Aizen en Karakura tan falso, mano. So happy that it's coming back, man. El anime, ¿verdad? No es más historia después del manga, solo es el anime que lo van a terminar. Sí, porque ¿cómo hizo? Yo lo que estoy viendo aquí es So Much Murder. En verdad no estoy viendo ningún anime ahora mismo, tengo que ver algo. ¿No viste Jujutsu Kaisen? No, yo leí el manga hasta... ¿Ni viste la película? Yo leí el manga... No, yo no sé hasta dónde ustedes llegaron en la historia, ¿verdad? Yo vi en el anime, pero yo no sé hasta dónde ha llegado el anime. Yo lo que he hecho es leer el manga nada más. El de Jujutsu. Yo ahora mismo estoy en la parte. Dime si esto pasó. Gojo en un subway, ¿verdad? Rodeado de un montón de gente. Eso no ha pasado. No, no ha pasado. Nope. Okay. Nosotros nos quedamos. Después de la pelea de la muchacha de pelo corto, que le salieron como con unas rosas en la cara. Ajá. Ahí. Se quedó el anime. Ok. Ahí se quedó. Ajá. Ok. Eso es en la competencia, donde empiezan a competir las dos escuelas. No, cuando a ella le salen unas rosas en la cara, que está peleando con un monstruo, que se corta el mismo. Ah. Sí, eso es después de la competencia de las escuelas. Sí. Que ella es del grupo del tipo que aplaude. ¿Verdad? No. Que ella es de ese grupo, de esa escuela. No es una estudiante. No, pero es una misión que le mandan a hacer a Itadori, que es el protagonista. Digo, con la muchacha de pelo corto. Y por eso que dice brother, ¿verdad? ¿Eh? He claps. El que aplaude es el amigo, el my best friend. Brother. Sí, pero eso pasó. Sí. Brother. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Sí. Okay. Pues o están después de eso, pero antes de donde yo me quedé o eso es un filler que no es parte del manga. No, eso no tiene. No tiene ok, pues eso anime. Tiene que, ok, pues eso tiene que estar un poco cerca de donde yo digo. Porque donde yo digo,
Usted no quiere un spoiler, ¿verdad? No. Nope. Ok, pichea. Okay, I love that anime. Ok. Oye, Tit, ¿tú te acuerdas de 30 Seconds to Mars? Fuck yeah, dude. I miss Jared Leto. And the emo face. The edge. Yo extraño a Jared Leto en su emo face. ¿Qué? Que yo extraño a Jared Leto en su emo face. LOL. Y yo, bueno, cuando él sale en el ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás se ponga emo otra vez y sigue tirando tantas películas fucking chatarra, Dios mío. Bueno, ahí dicen que cuando tú te ganas el Oscar, ya tú te relajas. Díselo a Will Smith. Bueno, después de que te saca el Oscar, tú te relajas. Porque mira Leonardo DiCaprio, hizo la porquería esa de Don't Look Up. Yo escucho eso, de que después que tú ganas el Oscar, tú te relajas. No, tú haces cualquier película, la que tú quieras hacer. Bueno, es que simplemente teniendo el título, tienes que pensarlo así, es como tener un amigo trabajando en un sitio por ti, ¿verdad? Para que te dé una recomendación. Sí. Teniendo el título de que te has ganado un Oscar, sea como que justo o no, ¿verdad? Simplemente teniendo eso de tu nombre te da como que unos puntitos extra en las aplicaciones o lo que sea para la gente considerarte para los roles de película. So, definitivamente es más relax, yo diría, simplemente porque eso es como que un punto donde ya el trabajo no viene a ti. Yeah. O que el trabajo viene a ti, no tienes que estar buscándolo. Alguien que está, si te llama la atención de los actores que en vez de simplemente ser famosos se pasan trabajando, alguien de estar bien pendiente de la vida y cómo ellos la han estado pasando y trabajando un montón, Brendan Fraser. Si buscan entrevistas más recientes de él y cosas que él ha estado pasando, sí. Ese tipo ha estado trabajando bien fuerte, él ha estado teniendo un montón de problemas económicos y trabajando un montón. Brendan Fraser, el que hizo The Mummy original. Él ahora está haciendo Doom Patrol. ¿Qué está haciendo? Doom Patrol, la serie. Ah, Doom Patrol. Paw Patrol. ¿Seguimos? Ah, Doom Patrol. Sí, Doom Patrol. Ah, sí, podemos seguir. Mm. ¿O sienten que estamos debilitándonos? ¿Sienten que el cari está disminuyendo? No. Ok. Yo sigo viendo los tentacles por ahí. Yo tuve que hacer algo, por lo menos. I have to do something. Por si acaso, dale, en la próxima misión, para los próximos 5 waves, damos extract y cambiamos de misión infinita a una que es más activa, moviéndonos. Sí. Y Zyber puede ayudar porque en esa misión tenemos que coleccionar batería. Yeah, porque la próxima misión es Excavation, que tienes que matar drones entre los enemigos y después coleccionar las baterías para darle carga a los Excavators. Pero porque Abiel es bueno para eso. Porque él se siente que no está matando a nadie, no está ayudando y con eso puede ayudar. Sí. Ah, bueno. Pues como soy mujer, pues... Abiel, yo soy también su mujer. Cancelado. I'm sorry, no. Officially, from the day Zyber identifies as a trans woman in sports. Okay. So yes. now that Zyber officially identifies as a trans woman, all he's got to do is just train tennis for like a week, and he could probably beat Serena Williams. ¿Han escuchado algo de esos debates o discusiones recientemente? Oh, I've been, yeah.
Esta gente está tan fucking loca, mano. Esta gente está tan fucking loca. No, it's just insane, but like, it's literally, like, these feminine idiots, they just don't defend that. And they just, oh, it's a woman. It's a woman. Like, no, it's not. No pueden tener más conversaciones, y es como que, what the fuck, dude? Like, they take hormones. It's like testosterona. That's exactly. That's not classified as a fucking steroid once it's out of the body, once it's something that's processed, right? Loco, si how is taking this? Lo que el tipo hizo es que se dejó crecer el pelo. That's it! He just only let his hair grow. And yeah, I'm a girl. Pero lo menos que me gusta es la gente que está discutiendo a favor de los trans people, ¿verdad? Ellos no están aceptando otra opción que simplemente sea acepta trans women en donde sea, ¿verdad? Right. Y es como que, okay, y después como que le añaden, como que si eso cancela la cosa para la otra gente, no importa. Lo que nos importa es que todo salga bien para los trans women. Exacto. ¿Cómo que, pues, qué carajo es eso entonces? Pues no. Es como que, what the fuck, dude. ¿Quién más quería que las cosas estuvieran bien para un tipo de gente específica? ¿A quién te suena eso? The alphabet people. Eso es lo que estamos hablando. Pero acuérdate, ¿quién en la historia ha tratado de dirigir una gente, un very specific type of people, to like world domination, to like have their own superiority and fuck everyone else? Which are those? Nazis, Hitler, bruh. Weren't those extinct? Yes. It's extinct. Anyone that gets called a Nazi online right now is not. They just disagreed with someone. Exactly. He said Nazi. Like, they just... Like, come on, man. I've heard those freaking people say that. Like, these people on Twitter. Oh, gosh, dude. It's a mess. Gente de la izquierda... empezaron compañía de medios sociales. Y la gente... Y no les gustó las opiniones de la gente de la derecha. So, en vez de demostrar que es algo que no se supone que digan, simplemente dijeron que es algo que no se supone que digan. Eso es lo que me encojona de todo hoy día, de cualquier tema. I pay too much attention to online debates and drama and whatever, and I hate it. But I can't stop paying attention to it. Yeah, of course. Because it's like everywhere. Es como que de aquí, literal, podemos decir esto es la internet. Pero es como que si está llegando a la internet, imagínate cuánta gente está hablando de esta mierda. Yeah. Si ya está siendo representado así de grande en la internet. Right. Imagínate en la internet a cuánta gente esto llega. Quizás tú veas un streamer que está diciendo un punto bien estúpido a un público de 1,000 personas. Pero ahora imagínate cuánta gente, 1,000 personas rodeándote a ti ahora mismo. Right. So it's como que, yeah, that's a crazy amount of people, right? Now imagine all those people just saying yes to anything you say. That is power. That is what we call power. To move a people like that. And they're saying shit like, what the fuck is that? ¿Qué es eso? Ah, a alguien le quitaron un weapon. A alguien le quitaron el pistol. Is that me? Tentacle monster. Lo más gracioso es cuando te metes en un public survival y tres personas son en Hydroid. Yes. ¿Qué pasa ahí? Tentaco.
triple tentacle monsters. Nos quedamos escondidos en una esquina, nos quedamos en un cuarto con solo una puerta. Los tres poníamos los tentáculos encima de la puerta y nada podía entrar al cuarto. We just waited and got loot and just did nothing. Aine, ¿ese es el perro que tú acabas de nacer? Sí. Está grande, ¿verdad? Damn. Subió de level bien rápido. Sí. En esta misión. Más rápido que el Helios de Zyber. What the fuck? Y Zyber tiene el Helios desde anoche. ¿El Helios? ¿Qué Helios? El robot. ¿Ah? El Sentinel que él tiene. Sentinel desde ese año. El Death Cube es un Sentinel. Pero tengo Death Cube. Death Cube es un Sentinel. Necesitas Death Cube Prime para que tenga los bordecitos de oro. Like the tentacles, Zyber? Oh, yeah. Yeah? A ver lo que era. Ay, ¿dónde está mi perro? Es que tu perro cuando se tumba tiene un timer de como 20 segundos. ¿Verdad? Hello? ¿Cómo? Yo estoy laggeando. Hello? Déjame dar el restart por si acaso. Anda para el carajo, está poniendo el código, el teléfono está lagueado. Holy shit. What the fuck? Thank you.